bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. Chicos, chicas, hoy estoy aquí para hacer una comparativa de pinpointers. Tengo 4 pinpointers, desde el X-Pointer Pro de Quest, que es el sumergible 60 metros que yo llevo habitualmente, el Nocta Pointer de Nocta Macro, el Scuba de Nocta, que bueno, ahora no tengo aquí el plato redondo, que es el sumergible también, lo tengo a modo pinpointer, y el MI4 de XP, ¿vale? Mirad lo que tengo aquí, tengo una moneda de 2 euros, una moneda de 1 euro, una moneda de 50 céntimos, una de 5 céntimos y una pequeña tuerca para que veáis la sensibilidad, la tuerca de un pendiente, para que se vea la sensibilidad que puede llegar a tener un pinpointer, ¿no? Voy a empezar con las pruebas antes de que me llueva o se me haga de noche, porque la verdad es que el tiempo no acompaña. Bueno, esta prueba es básicamente para que podáis decidiros si comprar uno u otro dependiendo de las funciones que cada detector tenga. Pues, por ejemplo, el X-Pointer Pro de Quest es sumergible 60 metros, ¿vale? Es batería interna, lleva aquí, os lo voy a mostrar, lleva para poder cargarlo a través de un USB, lleva una batería interna que se puede cargar, lleva una junta, yo tengo la precaución de echarle siempre vaselina, ¿vale? En cada carga del pinpointer, que me dura una barbaridad de horas, la verdad es que nunca le he gastado la batería, pues siempre lo cargo una vez al mes mínimo. Luego, bueno, este, el Nocta Pointer de Nocta Macro, que como podéis ver, los botones están aquí detrás. Todos los pinpointer ahora están calibrados de manera que tienen la sensibilidad al máximo para hacer las pruebas. Este se enciende y se apaga en la parte trasera. Por otra parte, el Scuba, pues lo mismo, sumergible, la carga es a través de USB, lleva batería interna. Una cosa que se me olvidaba comentar, este pinpointer lleva pila, no lleva batería, ¿vale? Lleva una pila de 9 voltios, que la podéis comprar recargable o no. La lleva aquí, la ponéis ahí y cuando se gaste, pues la podéis cargar. Hay que asegurarse siempre de que no haya porquería ni nada aquí, porque si no, luego a la hora de sumergirlo puede entrarle agua, ¿vale? Y luego el MI4 de XP, que tiene un montón de funciones también para poder discriminar, para que te cambie el sonido, para que cuando esté cerca del objetivo se quede fijo. Bueno, tiene infinidad, pero que ahora no voy a entrar en detalle tampoco. Voy a tratar de mostraros un poco las diferentes medidas y alcances que cada uno tiene a máxima sensibilidad, y así ya tenéis una referencia, ¿vale, chicos? En la descripción os dejaré las marcas, los modelos, el enlace a la tienda detector, por si queréis preguntar por alguno de ellos. Y voy a comenzar con las pruebas, chicos, acompañadme. Bueno, chicos, pues vamos a comenzar con el pinpointer que yo llevo habitualmente, ¿vale? El X-Pointer Pro de Quest. Lo vamos a colocar aquí, así, máxima sensibilidad, y vamos a comenzar con la moneda de 2 euros, por ejemplo. A 8 ya la empieza a detectar, fijaros. Esta sería la localización cuando estás muy cerca. A 8. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a apagar este para que no interfieran. Vamos a ver este. Bien, este tiene 10 niveles de sensibilidad, ¿vale? Y está al máximo. Este queda fijo cuando llega. Parece que a 6. 6, 5 y medio, 6. Sí, a 6. Vamos a ponerle a 6. 8 era este, ¿no? 8, 6. 6 centímetros. Vamos a apagarlo. Y vamos a comenzar con el Scuba. A 9. A 9. 2 euros, 9 centímetros. Y ahora vamos a ver este. El MI4. A 8. Bueno, pues 2 euros, 8 centímetros. Pues de momento ha ganado el Scuba de Nocta. Ha sacado 9 centímetros, mientras que el X-Pointer Pro y el MI4 han sacado 8. Y el Nocta Pointer, 6 centímetros. Quería mostraros, mirar todo lo que trae el pointer de Nocta. Trae una funda, trae este maletín, trae dos protectores para,
para la parte delantera, hasta una correa para transportarlo. Esta pequeña funda para guardar aquí, bueno, pues esas pequeñas cosas del aparato, ¿no? El X-Pointer, bueno, os lo pondré en una foto, pero el X-Pointer viene con dos o tres cabezales también, dos cabezales, el cable de carga. Yo le he puesto esto porque los otros dos ya los he gastado, de tanto que lo he usado, ya tiene conmigo 2 años o por ahí. Este, bueno, viene con juntas, con el plato, viene con juntas, viene con la parte esta delantera, viene con un montón de cosillas también que os pondré. Aparte de la funda de transporte que todos llevan, ¿no? Igual que el MI4, trae su funda de transporte para llevarlo. Bueno, por otro lado, para no hacer el vídeo muy largo, voy a probar con la tuerca, a ver qué son capaces de alcanzar cuando el objetivo es muy pequeño. Vamos a comenzar las pruebas con el X-Pointer Pro. A máxima sensibilidad, lo vamos a poner aquí. La tuerca. Una tuerca de pendiente. Y vamos a probar. A 3 centímetros la detecta. Igual un pelín menos, ¿eh? Sí. Yo creo que por ahí. Estará sobre entre 2,5 y 3. Vamos a ponerle 3. En el caso de las dudas, vamos a ponerle 3. Tuerca. Tuerca. 3 centímetros. A ver qué es capaz de hacer el Nocta Pointer. Es un pelín más corto el Nocta Pointer, ¿eh? Tiene que estar muy cerca, 1 centímetro. Vamos a ponerle 1 centímetro. Bien. Vamos a probar con el Scuba de Nocta. A ver. Dos centímetros. Y vamos a probar con el MI4. A ver qué es capaz de hacer. Vamos allá, chicos. A 3 centímetros la detecta. Tuerca, 3 centímetros. Bueno, chicos, y una vez más, el X-Pointer Pro y el MI4... el MI4 de XP y el X-Pointer Pro de Quest vuelven a ser los ganadores. No, no vuelven a ser, porque antes había ganado el Scuba. En objetivos grandes, como es la moneda de 2 euros, había ganado el Scuba con 9 por encima de estos dos. Otra vez ha perdido el Nocta Pointer y el X-Pointer de Quest y el XP MI4 han sacado las pruebas más altas en la prueba de la pequeña tuerquita. O sea, en un objetivo metálico pequeño. Lo vamos a hacer lateralmente con lo mismo y lo dejamos, para no alargar mucho el vídeo. Cinco centímetros. Vamos a poner aquí 5 centímetros lateral. Y vamos a ver la tuerca. 2 centímetros. Bueno, vamos a ver con el Nocta Pointer. A ver qué es capaz de hacer por aquí por un lado. A un centímetro. Y la moneda de 2 euros. Okay. A 5. A 5 ya la empieza a pillar. Vamos a mirar a ver ahora con el Scuba. A 2 centímetros. 2 centímetros, moneda de 2 euros. Brutal. 7 centímetros. El MI4 de XP, lateralmente, son 7 centímetros lateralmente en la moneda de 2 euros. Y la tuerca. A 2. Tiene que ser 2. Sí. Para que la detecte bien, 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 tienen que ser 2 centímetros. Y es más o menos lo que detectan los otros. 2, 2, 1, 2. O sea, el que menos sensibilidad tiene quizás sea este. Y aún así va muy bien todos los pinpointers. A ver, tampoco es que haya ninguna
realmente algo que les diferencie muchísimo uno del otro, ¿no? Al final son pinpointers que son, tienen la característica de que todos son sumergibles, son unas buenas pruebas y que, bueno, que están bastante, bastante bien. Uno te viene, bueno, pues con unas cosas, otro te viene con otras, pero están muy buenos. Yo llevo usando el de Quest muchísimos años y la verdad es que estoy súper contento con él. Y son buenos pinpointers. Este tiene mucha sensibilidad porque es el scuba y, bueno, para debajo del agua la necesita. Así que nada, chicos, lo dicho, espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Chao!